¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, al repaso habitual, ya saben, por la información más cercana de nuestra tierra y comenzando una nueva semana en este lunes 11 de diciembre. Lluvias y fuerte viento para comenzar esta semana. El temporal Ana sacude también hoy la provincia de Jaén, con vientos que han rondado los 90 kilómetros por hora, en algunos puntos incluso superado. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para hoy la alerta de nivel naranja por viento y lluvia en toda la provincia. El servicio de emergencias 112 ha recibido más de un centenar de avisos por las consecuencias del temporal. En nuestra tierra, en la provincia de Jaén, se han superado los 80 avisos. Caídas de ramas, farolas e incidencias en el tráfico. Una situación del tiempo que ha complicado el tránsito por las carreteras. En las últimas horas, dos personas resultaban heridas en un accidente en la A44, a la altura de Mengíbar. También esta mañana, una colisión entre dos vehículos ha tenido lugar entre las localidades de Villanueva y Villacarrillo y se han saldado con un joven herido que ha tenido que ser rescatado por los bomberos del interior del vehículo y trasladado al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Algunos ejemplos de las incidencias que se han registrado en las últimas horas en nuestra tierra desde las 5 de la mañana a causa del temporal. Sin mayores consecuencias, se ha producido también una colisión en Torre del Campo y una salida de vía en Arquillos. Como les decimos, también en la capital jienense, más de 150 intervenciones por parte de los servicios municipales urbanos y de los bomberos. Y fíjense en estas imágenes, cae la primera nevada en torno a los 900 metros en La Iruela y Cazorla. Los municipios serranos comienzan a ver la nieve. Tras el fuerte viento de las 5 de la mañana, la lluvia ha comenzado a caer sobre las 7 y media. Por fin vemos la cara a la nieve, además de la lluvia que está dejando más de 25 litros por término medio en la comarca de Cazorla. La nieve ha hecho acto de presencia en los 900 metros de altitud y deja un fino manto de momento a este nivel, mucho más en las altas montañas, donde aún las masas nubosas no dejan ver la imagen de los picos nevados como Salvatierra, Gilillo, Peña de los Sacones, Cerro de la Virgen de la Cabeza y accesos al Parque Natural. Pero también hay más noticias que contarles en este lunes. Lo hacemos como siempre a la vuelta de las imágenes y de los temas que llevamos hoy en titulares. Hoy se ha hecho realidad un proyecto largamente acariciado en Jaén como es el Museo Íbero, inauguración oficial con visitas destacadas como la del rey de España Felipe VI. La exposición La Dama, el Héroe, el Príncipe y la Diosa ha servido para la apertura oficial de este espacio, una muestra temporal centrada en la cultura íbera y concebida desde la perspectiva de género. Semana importante para la elaboración de los presupuestos municipales de 2018 en Úbeda. El equipo de gobierno ya tiene sobre la mesa la propuesta que se ha hecho pública esta mañana y que asciende a 31.470.000 euros. El Ayuntamiento de Baeza programa una treintena de actividades con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes. El pasado día 5 la ciudad encendía la iluminación extraordinaria y durante todo el mes se han programado citas de teatro, ballet, conciertos, pregón de Navidad o el tradicional festival de villancicos. Fin de semana de puente festivo y de clausura para el 21º Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, con una intensa agenda de conciertos y una conferencia en el marco del evento dedicado este año a México en la sede de la UNED de Úbeda. Hoy se ha hecho realidad un proyecto largamente acariciado en Jaén como es el Museo Íbero, inauguración oficial con visitas destacadas como la del rey de España Felipe VI o la presidenta de la Junta de Andalucía Susana Díaz. La apertura se ha producido con la exposición La Dama, el Héroe, el Príncipe y la Diosa, una muestra temporal centrada en la cultura íbera y concebida desde la perspectiva de género. Este espacio museístico de 11.000 metros cuadrados llega efectivamente 20 años más tarde de que comenzara a gestarse este proyecto en nuestra tierra. Amplia presencia de la sociedad jiennense, de representantes de las distintas administraciones públicas, un acto que ha contado con la presencia de Felipe VI, el rey de España, quien ha descubierto la placa conmemorativa de este día. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha sido la encargada del recibimiento. Sí, en un momento donde en este país, ¿verdad?, todos buscan las raíces y la historia de nuestros pueblos, aquí, en Andalucía, una tierra que fue habitada por distintas civilizaciones y distintas culturas, podemos acercarnos a lo que fue ese pueblo, a lo que fue esa cultura. Y, por cierto, tengo que destacar el papel, Concha está por aquí, la directora del museo, el papel de la mujer entonces, una civilización como la íbera. Quienes se acerquen aquí a Jaén van a poder encontrar, pues desde restos de los famosos enclaves arqueológicos del Pajarillo de Huelma
o del yacimiento de Porcuna, o de los 545 yacimientos de toda la provincia de Jaén, no se acumula en ningún sitio en el sur de la península ibérica ni en el levante, ¿verdad?, un patrimonio arqueológico de esta etapa como en la provincia de Jaén. El museo ha contado con un presupuesto de la Junta de Andalucía de 27 millones de euros y se abre con la exposición temporal La Dama, el Príncipe, el Héroe y la Diosa, una exposición que trata de visibilizar la importancia de la mujer en la cultura ibérica. Muy didáctica, un interesante recorrido con la ilustración de grandes fotografías de los países íberos de Jaén. Presente el guerrero de doble armadura de Cerrillo Blanco de Porcuna y la Diosa de los Carneros, el Cerro de los Vientos del Puente del Obispo, el ajuar funerario del Cerrillo de la Compañía de Peal, entre otra serie de ejemplos de esa riqueza íbera en Jaén y en el resto de Andalucía. 20 años más tarde llega este gran espacio museístico que a partir de mañana abre sus puertas para la población en general. Una inauguración del Museo Ibero que ha centrado además parte de nuestra programación especial, no se lo pierdan tras el informativo de esta noche. Y semana importante también para la elaboración de los presupuestos de Úbeda, los presupuestos municipales para el próximo 2018. El equipo de gobierno ya tiene sobre la mesa la propuesta que se ha hecho pública esta mañana y que asciende a casi 31 millones y medio de euros. Sí, una propuesta de presupuestos por parte del equipo de gobierno que ahora se llevará a las distintas comisiones abiertas a las incorporaciones, a las matizaciones, apreciaciones e innovaciones que desee hacer el resto de la corporación municipal. Son 31.470.000 euros, son 900.000 euros más que el año pasado, de los que 500.000 son el incremento de ayuda a la dependencia de la Junta de Andalucía, que se pone en un montante de 1.450.000 euros. El primer teniente de alcalde, Javier Gámez, presumía de la gestión económica que está haciendo el actual equipo de gobierno. También debemos de decir que hemos realizado una gestión económica, entendemos que bastante buena, entre otras cosas porque en 2015 había una deuda de más de 20 millones de euros y la hemos rebajado hasta los 10 millones de euros, con lo cual en apenas 2 años y medio hemos conseguido hacer una gran gestión económica. Y todo esto también recordando que los resultados, las liquidaciones de los ejercicios que estamos gobernando del Partido Socialista han tenido un remanente positivo, es decir, hemos ahorrado dinero. Por ejemplo, en 2016 el dinero que ahorramos fue de 1,5 millones de euros aproximadamente. Este remanente, el que el Gobierno central quiere que destinemos a deuda para cubrir el mal déficit que tiene el Gobierno central, la mala gestión que tiene el Gobierno central, quiere que la paguemos los ayuntamientos con el ahorro que estamos teniendo, ¿no? Nosotros estamos totalmente en contra de ese tipo de política económica que se está haciendo desde el Gobierno central. Igualmente, y ya paso a referirme a los gastos, también estamos en contra con la limitación que tenemos con la regla de gasto. Sabéis que tenemos un techo de gasto que nos imponen con esta regla de gasto y no podemos gastar todo el dinero que ingresamos. Entre los detalles de esos presupuestos hay presupuestados 700.000 euros para hacer 200 contrataciones nuevas por parte de la Bolsa de Empleo. Hay contemplados también incrementos en la dotación para ayudas al comercio o a la Feria de Maquinaria Agrícola, partidas para planes de igualdad. Hay presupuestado un nuevo centro de la mujer o, si fuese necesario, un nuevo plan para atender a mujeres víctimas de la violencia de género. También se incrementará el presupuesto en el área de cultura o en las actividades para los más jóvenes. Hay destinados 100.000 euros para mejorar las pedanías, 500.000 euros para el plan de caminos rurales. Al respecto de los presupuestos municipales para el próximo ejercicio, el posicionamiento del Grupo Popular. El concejal Fernando Navas ha tildado estas cuentas de tardías y con prisas para su aprobación. Es por lo que ha criticado lo que considera una incapacidad política por parte del equipo de gobierno socialista y del concejal de Hacienda. Al respecto, el Grupo Popular ya trabaja para exponer en las distintas comisiones que se sucederán esta semana sus aportaciones y alegaciones al proyecto de presupuestos, del que destacan el aumento en el 6% en el capítulo de personal. Señalan también que tras un gasto cercano a los 600.000 euros en el nuevo recinto ferial este año, tan solo se reduce en 9.000 euros la partida para el mantenimiento de este espacio. Incremento también en la partida destinada a iluminación extraordinaria de feria y Navidad, pero bajada, dicen, en el dinero para becas universitarias. El edil Fernando Navas ha criticado además que hay cuestiones que no se han ejecutado este año y que vuelven a aparecer en las cuentas de 2018. Inversiones que se llevan de nuevo en este presupuesto. Inversiones como el rocódromo, en la demolición del Virgen de América, como la compra, por ejemplo, de 2 máquinas cobradoras. No han sido capaces de llevarla a cabo este año y la vuelven a repetir en los presupuestos. Por eso decimos que son los presupuestos de la incapacidad política. Por todo ello, hemos pedido por escrito el que se nos facilitara
el estado de ejecución para ver las partidas que al Partido Socialista le ha interesado gastar y las partidas que no le ha interesado gastar. Cuando tengamos eso, creo que sea digno de estudio ver partidas que a lo mejor la oposición ha conseguido proponerlas y que se llevaran y que se metieran dentro de estos presupuestos y ver cómo ni le han hecho caso. Para poder sacar una conclusión mucho más profunda de lo que han hecho este año o no han hecho este año. El acento también en las modificaciones de crédito, decían los populares, que han sido habituales en todos los plenos, como signo evidente, a juicio de Navas, de falta de previsión a la hora de hacer los presupuestos. Reducción también de 60.000 euros en ingresos dentro del apartado de actividades económicas, fruto de un descenso, dicen desde el PP, del número de comercios. El Cuerpo de Bomberos de Úbeda contará con 6 nuevos miembros. Las bases de las plazas se han publicado ya en el Boletín Oficial de la provincia y supondrán un notable incremento en la plantilla. Sí, en una plantilla que actualmente cuenta con 14 efectivos, con 14 personas, cuando deberían ser 20 por normativa, son 14 personas que tienen que echar horas extra de forma continuada. Es el jefe del Parque de Bomberos de Úbeda, Álvaro Quevedo. Fuera parte de los problemas que hay de contratación en todos los ayuntamientos, debido al tema económico y obligado por el gobierno central, pues se va a tirar para adelante con unas bases que ya están en el boletín de la provincia para publicarse para la contratación de 6 interinos, de 6 bomberos conductores interinos que suplan la carencia que ahora mismo tenemos en el parque de 6 personas que nos faltan para rellenar cuadrante que es de 20 bomberos, que realmente es lo que debe de haber, ¿no? Ahora mismo estamos en 14. Esperemos que para el primer trimestre de este año que viene ya se hayan realizado los exámenes y podamos contar con esos nuevos bomberos. Y no son los únicos puestos que se crean. En la policía también se crean 2 puestos de oficiales y uno de subinspector que refuerzan un cuerpo imprescindible, según subraya el primer teniente de alcalde Javier Gámez. Se trata de dignificar el trabajo de la policía local en un momento, apunta Gámez, en el que es muy necesario estar atentos a la seguridad. Estos puestos deben publicarse en el boletín oficial de la Junta de Andalucía y luego comenzarán los procesos de selección. Es por lo que añaden desde el ayuntamiento, habrá que esperar 2 o 3 meses hasta la incorporación de estas personas. El teatro inclusivo llega al Ideal Cinema el próximo 17 de diciembre con una obra puesta en escena por la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta de Úbeda junto al Centro Ocupacional. Aventuras de Mofeta y otras historias, basada en la obra de Gloria Fuertes, es el trabajo realizado por el alumnado de la Escuela Municipal de Teatro Ricardo Iniesta junto al Taller Ocupacional de Úbeda. La obra se representará el domingo 17 de diciembre en el Teatro Ideal Cinema a las 6 de la tarde y forma parte del programa de teatro inclusivo que viene desarrollando esta institución cultural y con la que están cosechando éxitos y premios por todo el panorama nacional. Un proyecto que también respalda el Ayuntamiento de la ciudad. La obra pretende además acercarse a las aulas de los centros educativos de la ciudad para trabajar la educación en valores y fomentar el respeto a la diversidad. Con este taller llevado a cabo por primera vez con el taller ocupacional, pues se abre un nuevo espacio de trabajo dentro de la Escuela Municipal de Teatro, que es un paso más en ese camino para desarrollar pues, procesos que asientan valores solidarios y de inclusión y de igualdad con personas con capacidades diferentes. Y que se están consiguiendo, pues estas personas están consiguiendo a través del teatro pues nuevas herramientas de expresión, de acercamiento y de inclusión con el resto de la sociedad. Y el día 17, por tanto, es un día muy importante, que hay que acudir al teatro, porque Aventuras de Mofeta y otras historias es la puesta de largo de este grupo de trabajo en el que bueno, pues se van a enfrentar al público y van a demostrar pues, todo ese esfuerzo y ese trabajo que están llevando a cabo y de cómo es posible superar las fronteras siempre que se tengan las herramientas necesarias y siempre también que haya una voluntad por parte de la sociedad. El arte como una necesidad intrínseca y que tenemos cada ser humano para comunicarnos. Ellos tienen mucha necesidad de comunicarse con el mundo que los excluye. Entonces han encontrado en el teatro una herramienta de socialización también, porque bueno si nos vamos de cerveza si vienen con nosotros, o sea, que ya tienen un grupo de amigos que ha surgido dentro de la escuela de teatro, colaborando con otra gente de la escuela. Entonces, es muy importante desde ese aspecto, porque estamos consiguiendo empoderarlos como personas que la única diferencia que tienen es que tienen capacidades diferentes a nosotros. Será un espectáculo para toda la familia, para lo que invitan al público a asistir y disfrutar de esta experiencia teatral única.
El Ayuntamiento de Baeza programa una treintena de actividades con motivo de las fiestas de Navidad y Reyes. El pasado día 5 la ciudad encendía ya la iluminación extraordinaria y durante todo el mes se ha programado actividades de teatro, ballet, conciertos, un pregón de Navidad o el ya tradicional Festival de Villancicos. La concejala de Cultura, Rocío Poza, presentaba hoy las distintas actividades programadas con motivo de la Navidad y Reyes, entre las que destacaba la puesta en escena en el Teatro Montemar de un clásico de la Navidad, El Cascanueces, a cargo del Ballet de San Petersburgo y coreografía de Tatiana Solovieva. Será el 15 de diciembre a las 9 de la noche. El Cascanueces, que servirá de clausura al ciclo de momentos musicales de Baeza que organiza la Asociación Diferarte. Y de nuevo volvemos a cerrarlo con la presencia de un ballet clásico de esta época, que es el Cascanueces. Volvemos a reiterar el día 15, porque el año pasado fue también el día 15, pero en esta ocasión la coreografía y viene de la mano del Ballet de San Petersburgo. El año pasado fue el Ballet Imperial Ruso y este año el Ballet de San Petersburgo, y en concreto de la mano de Andrei Bartalov, uno de los primeros artistas del Teatro Melinsky, que formó su compañía sola, y en esta ocasión la traen a tres sitios. Aquí a Baeza, el día 15... a Úbeda el día 16 y a Linares el día 14 de enero. Van a participar aquí en Baeza los niños de la Escuela de Danza, también van a participar en Úbeda los niños de la Escuela de Danza de Rosario Valera y de Vicente Fernández, y todavía tenemos pendiente en Linares. En cuanto al resto de la programación, hacía hincapié en el cuarto Festival de Teatro Familiar, una actividad diseñada para toda la familia que se va a desarrollar del 25 de diciembre al 4 de enero. También tenemos programada el día 17 de diciembre el ya tradicional pregón de Navidad. El día 18 y 19 la actividad programada por el Colegio Filipense. El 23 de diciembre la zambomba flamenca, organizada por la agrupación de cofradía. El día 23 de diciembre un concierto navideño a cargo de la Banda Sinfónica de Baeza. También los días 28 y 29 los conciertos también tradicionales por la banda de música dirigida por el maestro don Martín Morales. Por último, quiero recordar y hacer hincapié en el día 5 de enero y en el día 6 de enero, donde tendremos el honor de poder recibir y estar durante todo el día con sus majestades los Reyes de Oriente. Además, como cada año, se ha realizado una iluminación extraordinaria con motivo de estas fiestas por más de 500.000 puntos de LED que ahorran hasta un 90% del consumo de energía eléctrica con respecto a las bombillas tradicionales. Se han instalado unos 150 arcos de iluminación en Baeza y un pino en la rotonda de la Plaza de España, gracias a la colaboración de Avisc, más otros 50 arcos instalados en los anejos. En cuanto a la fiesta de Reyes, a falta de ultimar detalles con sus majestades, la comitiva real llegará hasta la estación de autobuses de Baeza y estarán en el salón de plenos del ayuntamiento para que todos los pequeños de la ciudad puedan entregar personalmente sus cartas. Y una vez más, la ciudad de Úbeda ha vuelto a ser el epicentro del mundo del olivar gracias a una nueva jornada de puertas abiertas del Centro de Interpretación Olivar y Aceite, que se ha llevado a cabo este fin de semana, este puente festivo, en el Hospital de Santiago, con la participación de más de una veintena de empresas. Dar a conocer las bondades y versatilidad de los aceites de nueva cosecha es el objetivo de esta jornada, que cumple 2 años en pleno puente festivo de la Constitución y con una importante participación de socios. Así, los visitantes han podido conocer de mano de los propios productores los aceites tempranos, así como los demás productos que comercializan. Han sido 22 socios de la entidad los que han participado de esta jornada de puertas abiertas, de los más de 60 socios que componen la familia de Olivar y Aceite. Presentación de aceites de oliva virgen extra, catas para niños y adultos, un concurso de cocina infantil, así como demostraciones culinarias y degustaciones en directo entre las actividades desarrolladas. Una cita que contó de nuevo con el respaldo de la Diputación Provincial de Jaén y del propio Ayuntamiento de Úbeda, así como desde Caja Rural. En definitiva, lo que pretendemos con esta actividad es darle difusión a la gran cantidad de turistas que vienen a Úbeda durante este puente de la Inmaculada y de la Constitución, que vemos cómo está ahí un lleno prácticamente absoluto. Todas las actividades que se hacen en un marco incomparable como este Hospital de Santiago en estas fechas, pues siempre tienen un éxito garantizado de público, y queríamos que esos turistas que vienen a ver el patrimonio monumental de la ciudad también pudieran ver el patrimonio agrícola, el patrimonio leícola tan importante que tenemos en la provincia de Jaén. Con esos excelentes aceites que tenemos en la provincia de Jaén, muy bien decía Javier, son más de 20 aceites que hoy se van a poner aquí, que
se van a dar a conocer a esos miles de visitantes que van a pasar por Úbeda durante estos días y que van a poder degustar, que van a poder llevarse esas sensaciones del aceite virgen extra que se produce en la provincia de Jaén y que realmente pues bueno, está teniendo éxito y están cosechando día tras día premios no solo nacionales sino también internacionales. Por tanto, felicitar al Ayuntamiento de Úbeda y al Centro Olivar ya no solo por estas magníficas jornadas en las que, como digo, van a poner en valor esos excelentes aceites que tenemos en la provincia de Jaén. Volvemos con más noticias, medidas y consejos desde el Ayuntamiento de Úbeda para evitar males mayores en el hogar a causa de las altas temperaturas. Hoy se ha puesto en marcha una campaña para prevenir incendios en las viviendas. Sí, es una campaña promovida por el Ayuntamiento de Úbeda y a petición del propio personal de extinción de incendios y salvamento para prevenir incendios en el interior de las viviendas. En fechas de frío como estas, llegarán a institutos y asociaciones de vecinos para hacer recomendaciones con el fin de que se evite, por ejemplo, usar determinado tipo de calefactores, de radiadores y braseros que puedan acarrear una catástrofe doméstica. Fin de semana de clausura del 21º Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza con una intensa agenda de conciertos y una conferencia para poner el broche final en el marco del evento dedicado este año a México. Ha sido en la sede de la UNED en Úbeda. Muchos son los conciertos que se han ido celebrando en los principales enclaves históricos de las ciudades de Úbeda y Baeza, así como de otros municipios de la provincia jienense. Pero no solo de conciertos se ha nutrido este festival, también ha habido conferencias en esta 21ª edición del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza, la última de ellas en la sede del Centro Asociado de la UNED en la provincia de Jaén, en Úbeda. Bajo el título Órganos Históricos de México, Documentación, Restauración, Conservación y Divulgación, ofreció una idea general del proyecto integral que la Academia Mexicana de Música Antigua para órgano ha venido desarrollando a lo largo de 25 años en torno a la revalorización de la cultura del órgano en México. La misma corrió a cargo del organista y musicólogo Gustavo Delgado, que también actuó este fin de semana en la iglesia de San Andrés en Baeza, una propuesta docente con la que la UNED se incorpora a la organización de este importante festival en este año. El estar implicado en lo que es la vida de esta ciudad, que tiene mucho, por cierto, Úbeda, y también aplicar o utilizar nuestras armas, que son bastantes, para poder lanzar todo lo que se hace aquí en Úbeda, todo lo que se hace en el centro asociado, lanzarlo a todo nuestro campo y a toda España, porque podemos llegar a toda España. Y efectivamente estamos consiguiendo, creo que poco a poco, el centro asociado no solamente ejerce una labor que es importante, docente, sino también una labor de implicación en la sociedad ubetense, que tiene mucho movimiento. Por un lado, mostrarnos su arte y su ciencia, y por otro también pues conocer algo de la oferta que se está desarrollando en el festival por parte de grupos españoles, precisamente. De hecho, él viene también como parte de un proyecto más amplio, que es de Acción Cultural Española, un programa que tiene de visitantes, es decir, gestores y programadores de festivales internacionales que vienen a España para conocer la oferta cultural y musical española, con vista, en la medida de lo posible, a su posterior programación en los países de origen. Sin lugar a dudas, es un festival que presenta un panorama formidable de una cultura musical que nos une tremendamente, digamos, a España, en ese caso México, como ya mencionaba el doctor Marín. Pues fue un festival temático en torno justamente a la música en México, y yo creo que este habla de ese intercambio importantísimo que hemos tenido a lo largo de los siglos, y en ese sentido pues es un privilegio estar presente para pues efectivamente traer algunas manifestaciones musicales de México. En este caso, yo soy director del Festival Internacional del Órgano Barroco en México, y bueno, tenemos un patrimonio de órganos históricos muy importante, construidos en la estética del órgano ibérico, del órgano español del siglo XVII, del siglo XVIII, y yo creo que es importantísimo el intercambio de conocimiento que se viene generando para la preservación de este tipo de patrimonio. Gustavo Delgado ha sido galardonado con el Premio Universidad Nacional 2013 en Creación Artística y Extensión de la Cultura. Además, también fue ganador de varios concursos nacionales e internacionales de composición y en 2008 obtuvo mención única en el Premio de Musicología de la Casa de las Américas.
En Página Cultural, el actor Fernando Guillén Cuervo recibió este jueves el premio Tierra Ibera, que otorga su trayectoria profesional el Ayuntamiento de Peal de Becerro en el marco de su programación cultural en torno a Navidad. La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Pilar Salazar, fue la encargada de hacer entrega este jueves en Peal de Becerro del premio Tierra Ibera, junto con la alcaldesa Ana Dolores Rubia y el diputado de Promoción y Turismo, Manuel Fernández. Se trata de la sexta edición, que en esta ocasión ha recaído sobre el actor Fernando Guillén Cuervo, un premio que reconoce la trayectoria de figuras de la escena nacional. El acto de entrega tuvo lugar tras la representación de Oleana, de David Mamet, en la que Fernando Guillén Cuervo compartió escena con Natalia Sánchez. Muchas gracias, Fernando, por haber regresado a las tablas y con un espectáculo tan hermoso y profundo como este Oleana en compañía de Natalia Sánchez. Muchas gracias, Fernando. El actor dijo sentirse muy emocionado por recibir este galardón porque nace de la sensibilidad por la cultura y el teatro y por haber estado precedido por grandes de la escena. Agradeció igualmente que la alcaldesa estuviese muy bien documentada sobre el actor y el contexto de la obra que se representó. Fernando Guillén Cuervo dedicó el premio a sus padres y a su hijo Manuel. Solo puedo daros las gracias desde lo más profundo de mi corazón. Dedicarle este premio a mis padres, uno me falta, pero es un gran legado. Cada noche que salgo a escena me encomiendo a él y creo que me acompaña en escena. Dedicarle, por supuesto, a mi hijo, que es lo más bonito que tengo. Fernando Guillén Cuervo, uno de los grandes de la escena española, la vocación fluye por sus venas, hijo de Fernando Guillén y Gemma Cuervo y hermano de Cayetana y Natalia. Con este premio se sitúa en la lista de premiados con el Tierra Ibera como Juan Diego, Rafael Álvarez el Brujo, Verónica Forqué, Concha Velasco o Emilio Gutiérrez Cava. Más reconocimientos, los premios Torreperogil, Dinámico y Cultural, que reconocen el esfuerzo y entrega de sus vecinos y vecinas y que se entregaban anoche en el Centro Cultural Alfonso Fernández Torres del municipio torreño en sus distintas modalidades. El triatleta José Hidalgo Fernández en deportes, el sacerdote Francisco Calleja en la categoría de valores humanos, el complejo Aguas Blanquillas en la modalidad de empresa y un premio colectivo a 15 torreños y torreñas que han sido doctorados por distintas universidades españolas. Galardones que cumplen dos años destacando a las personas y colectivos de Torreperogil de forma institucional. De los actos que, como se suele decir, pone a sube la autoestima, porque reconocer el trabajo de la gente y cuando tienes que decidir a quién va a elegir, pues te encuentras con un amplio abanico de gente que ha hecho méritos para poder ser galardonado, pues él te hace pensar que es un pueblo de gente que trabaja, que se preocupa, que se esfuerza. Y eso, pues, creo que son los valores que todos queremos para nuestros pueblos. Pueblos dinámicos, pueblos activos, con gente bien formada y sobre todo con gente trabajadora y que lucha por cumplir sus objetivos en la vida. Ni me lo esperaba, es una cosa que siempre tienes ahí, porque es tu vida, tu día a día. Y esto es, pues bueno, un reconocimiento que hay que agradecer al ayuntamiento, al jurado que ha sido partícipe de esto, la creación de este evento, la organización de este evento, y bueno, muy contento, en definitiva muy contento, la verdad que sí. Fenomenal. Creo que es muy bonito que le reconozcan a los ciudadanos, vecinos de la localidad, su trabajo, su mérito, y no por eso hay que trabajar más, sino que bueno, que uno trabaja y día a día, y agradece siempre que reconozcan en su localidad el trabajo bien hecho, bueno, su trabajo. Para nosotros es un lujo que el ayuntamiento haya pensado en nosotros a la hora de entregar este premio y la verdad que estamos muy contentos. La verdad es que estamos todos muy agradecidos porque no nos lo esperábamos y al mismo tiempo yo estoy sorprendido porque yo trabajo en Sevilla. Estoy sorprendido, ingeniero de no sé qué, ingeniero de no sé cuánto, doctora, cirujana, no sé qué. Ten en cuenta que yo salí de aquí a los 18 años. Me fui a Sevilla a estudiar y allí sigo. Y en Quesada se ha presentado el calendario municipal 2018 basado en el certamen fotográfico de paisajes naturales de Quesada.
El fotógrafo Tomás Cerón se alzó con el primer premio del sexto concurso fotográfico Paisajes Naturales de Quesada, que pasan a ser las ilustraciones del calendario municipal anual para fomentar el descubrimiento de los enclaves. Alta participación para este noveno certamen de Paisajes Naturales de Quesada, cuyas fotografías seleccionadas se ven luego plasmadas en este calendario que edita el Ayuntamiento anualmente con un triple objetivo: el arte por el arte de la fotografía, conservar y proteger el entorno y la importancia de reciclar, como señaló el alcalde Manuel Vallejo. Sobre todo lo que pretendemos con este certamen es trasladar varios mensajes. Uno de ellos es el arte por el arte de la fotografía. El segundo, trasladar un mensaje sobre nuestro entorno de que hay que conservarlo, de que tenemos que protegerlo, de que tenemos también que difundirlo, pero sobre todo protegerlo. Y bueno, un último mensaje es decirle a la gente, a los vecinos, a los ciudadanos, de que tenemos que reciclar, de que en este calendario que hoy se presenta aparecen las fechas, los días del mes y de todo el año en que pueden reciclar sus enseres, que no los tiren en cualquier sitio, que lo reciclen, que este mundo en que vivimos en este momento está en peligro, que tenemos que protegerlo, que tenemos que hacer todo lo que podamos por él para que los que vienen detrás de nosotros se encuentren un mundo por lo menos como el que tenemos nosotros en este momento, como el que estamos disfrutando. Tomás Cerón se mostró muy agradecido por haber ganado esta edición con una bellísima instantánea desde Puerto Lorente. Me siento ilusionado de haber ganado un premio en un concurso de fotografía de aquí, de nuestra tierra. En mi fotografía se basa sobre todo en lo que es la fotografía de naturaleza, y en un sitio como es aquí en el Parque Natural de la Sierra, que son la Segura y las Villas, pues es un entorno privilegiado en que es bastante fácil conseguir fotografías de paisajes, de hermosos paisajes y de fauna. Del fin de semana les contamos también la multitudinaria asistencia al acto convocado por la Cofradía de la Santa Cena, que estrena imagen María Santísima de la Concepción, elaborada por el escultor ubetense Antonio Espadas. Sí, hay que destacar esa multitudinaria asistencia al acto convocado por la Cofradía de la Santa Cena, que estrena imagen María Santísima de la Concepción, elaborada por el escultor ubetense Antonio Espadas Carrasco. Se sumará así a las imágenes que procesiona esta cofradía, una imagen cuya creación se aprobó en 2013 y que se vio por primera vez en Úbeda el pasado viernes, en un acto en el que participaron miembros de todas las cofradías de la ciudad y al que puso música la agrupación musical ubetense y el grupo vocal Ensemble en clave de Úbeda. También la Hermandad del Resucitado inauguró ayer su Belén. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Andújar, Lucas García, ha presentado los actos conmemorativos del Día de la Lectura en Andalucía 2017. El Área Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Andújar organiza una serie de actividades con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, que se celebrará el próximo sábado, día 16 de diciembre. Entre las propuestas destacan la presentación de una guía del Servicio Bibliotecario de Andújar, que se repartirá entre los usuarios que pasen durante esta semana por las bibliotecas, visitas concertadas con grupos escolares, un recital homenaje a la escritora Gloria Fuertes, la presentación de un libro o un encuentro con el escritor Antonio Navarro, que se enmarca dentro del circuito literario Ronda Andaluza del Libro. Dicha propuesta cultural ha sido presentada esta mañana en la sala de usos múltiples de la Casa de Cultura por el responsable de dicho departamento municipal, Lucas García Cámara, que se refería en los siguientes términos a la conmemoración del Día de la Lectura en Andalucía. Que con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra el día 16 de este mes, pues bueno, el área de cultura pues va, en este caso, pues va a celebrar y va a desarrollar una serie de actividades, que es lo que a continuación pues vamos a dar a conocer y vamos a informar. Este Día de la Lectura en Andalucía, que se celebra el día 16 de este mes, fue elegido en 1926 por un grupo de escritores que se reunieron para dar homenaje a nuestro poeta Luis de Góngora. Estos escritores se conocerían más tarde pues como la generación del 27, y entre ellos pues se encontraban Federico García Lorca, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Rafael Alberti, y que casualmente que cuando nació Rafael Alberti fue este día 16 de diciembre, en el cual celebramos el Día de la Lectura en nuestra Andalucía. Desde Andalucía y en especial desde cada una de nuestras bibliotecas andaluzas y en particular de nuestras bibliotecas andujareñas, disfrutamos día a día en ofrecer a nuestra sociedad
nuestro bien más preciado, que en este caso son los libros y su lectura. Es lunes, el fin de semana nos deja una amplia página deportiva, el avance ya, como cada día a esta hora, como cada lunes, de Deportes 10. Adelante, Isidro Escoz, cuéntanos. En efecto, compañeros, en un instante, tras el informativo de cada día de Noticias 10TV, volvemos con la actualidad deportiva, como cada lunes, haciendo referencia a lo más destacado del pasado fin de semana. Aunque hoy vamos a abrir con la entrada del nuevo técnico del Linares Deportivo, 4 semanas al frente, Paco González, Paco Pérez, el técnico chico del Linares, por fin ya puede dejar esa posición circunstancial como técnico. Es el nuevo técnico, Jaime Molina, el que se va a hacer cargo del Linares Deportivo hasta final de temporada, así lo comunicaba este pasado fin de semana la Junta Directiva, presidida por Medina, en ese comunicado oficial que ofrecía a los medios de comunicación, trasladando pues la noticia tan esperada en Linares de quién iba a ser el técnico que iba a sustituir a Joseba Aguado. Este pasado fin de semana no ha habido liga en tercera división, pero sí en la división de honor y en la primera división andaluza. Conoceremos resultados, lo más destacado, estaremos en ese partido de las dos Martínez Fariñas de Toro Progil, donde el conjunto torreño se impuso por 1-0, el empate del Úbeda 1 en el San Lázaro frente al Arroyo, la derrota del Baeza 3-2 ante el Quesada y la victoria del líder, el Vejija, que sigue comandando la tabla clasificatoria. Hoy con un invitado especial, el técnico del Baeza, será nuestro protagonista. Todo esto tras el informativo 10 Televisión en Deporte 10 Televisión. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Buenas tardes. Mañana martes Jaén amanecerá con cielos con intervalos nubosos, donde no se descartan precipitaciones débiles por la mañana en las sierras, más probables en Cazorla y en Segura y que pueden ser en forma de nieve en cotas superiores a 900 metros. Las temperaturas bajan, dejando heladas matinales, las mínimas se moverán entre 1 grado negativo y 2 positivos y las máximas alcanzarán los 7 en Cazorla y en Alcalá la Real, 9 en la capital y en Villacarrillo, 10 de máxima en Linares y 13 en Andújar. Los vientos soplarán de componente norte y disminuirán a flojos por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos despedimos con estas imágenes y con esta música tan característica. El concierto de la Tuna de la UNED de Úbeda para festejar su 20 aniversario este fin de semana en el Hospital de Santiago. Con ellos nos marchamos. Gracias, como siempre, por estar ahí y muy buenas noches. En el aire se respira, ya se encuentra.
Coca-Cola.